Vamos a resolver los casos del módulo 3 que está dirigido al electrocardiograma en el paciente con palpitaciones. Inicialmente, escogemos los casos que tienen taquicardias de complejos estrechos. Nuestro primer caso es un hombre de 75 años de edad que consulta por disnea y tos productiva. Es un fumador pesado. Tenemos el electrocardiograma dentro del estudio de disnea. 12 derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y un trazado de ritmo de 2. Mírenlo juiciosamente, hagan la suspensión de la grabación y vamos a ver las preguntas. Nos preguntan específicamente sobre el ritmo. Tendremos oportunidad de analizar otros aspectos del electrocardiograma que son muy importantes. Pero nos preguntan específicamente sobre qué pensamos sobre el ritmo de este paciente. ¿Será una taquicardia sinusal? ¿Será una taquicardia atrial? ¿Un flote atrial? ¿Una taquicardia por reentrada nodal? ¿Una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico? Están las preguntas y vas a responder. Vamos a darle solución. Tenemos nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones. Tenemos las preguntas y voy a recordarles lo que en el video expusimos como la forma de aproximarse a un paciente con taquicardia que tiene un RR constante, que tiene complejos estrechos, porque debemos considerar como posibilidades diagnósticas justamente taquicardia sinusal, taquicardia atrial, flote atrial, reentrada nodal y taquicardia atrioventricular ortodrómica. Entonces, empezamos por acercarnos a nuestro paciente y lo primero que hacemos es mirar si estamos frente a un RR constante, si tenemos una taquicardia rítmica. Miramos con nuestro caliper o con un papelito y hacemos señas para que nos demos cuenta y efectivamente el RR es constante. Estamos a 5 milímetros 300 por minuto, 10 milímetros 150 latidos por minuto. Tenemos una frecuencia de 150 latidos por minuto. Recuerden que siempre que uno tiene esta frecuencia de 150 latidos por minuto, tiene que mirar juiciosamente que no esté frente a un flote atrial. Listo. Sabemos que es rítmica y que tiene 150 latidos por minuto. A continuación miramos si son complejos estrechos o anchos. Miren ustedes que los complejos no tienen más allá de dos cajoncitos, 80 milisegundos, de manera que tenemos un complejo QRS estrecho, 80 milisegundos. Taquicardia rítmica de complejos estrechos. Busquemos, pues, si hay presencia de onda P o no. Empezamos a explorar y detrás de cada uno de los complejos hay una onda P. Definitivamente hay una onda P que la podemos identificar. Esa P, en la misma derivación, no tiene variaciones. La misma morfología. La relación de la P con el complejo, constante, 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 constante. Y finalmente, en D2, la P es positiva. De manera que tenemos un ritmo sinusal a 150 latidos por minuto. Eso es una taquicardia sinusal. Entonces, hemos resuelto nuestra inquietud con el paciente. Miremos los otros detalles que tiene el electrocardiograma, que son muy importantes para tratar de tener una explicación de por qué ese paciente consulta por disnea. Ya sabemos que tiene una taquicardia sinusal. Nos llama la atención cuando vemos la morfología de la P, que esa P es muy alta, en D2 tiene más de 3 milímetros, lo que nos puede decir que tiene una anormalidad auricular derecha. Miramos la P en B1 y encontramos la fase positiva muy, muy profunda, lo que nos hace pensar que ese paciente también puede tener una anormalidad auricular izquierda, o sea, biauricular.
Luego buscaremos explicaciones de por qué posiblemente hay estos dos hallazgos en este paciente. Miramos la morfología del QRS. Observen ustedes, la morfología del QRS en B1 puede ser normal, pero en B2 no vemos onda P. En B3 no vemos onda P, onda R, perdónenme. No vemos la onda R, no vemos la onda R en B2, B3. Apenas aparece ella en B4 y muy pequeña en B5 y en B6. Entonces tenemos una falta de progreso de la onda R de B1 a B3. Aprovechemos aquí y hacemos una pequeña digresión de falta de progreso de la R de B1 a B3. Una primera posibilidad es que un infarto se haya llevado esas fuerzas positivas. Entonces podría ser un infarto antiguo de miocardio. Una segunda causa más frecuente es la EPOC, el enfisema. Al bajar mucho el diafragma, hace desaparecer estas ondas B1 en el electrocardiograma. Tercero, la posibilidad de tener los cables mal colocados en postura, en vez de colocar B1, B2, B3, en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, izquierda, y entre B3 y entre B2 y B4, los colocamos un espacio por encima o más allá, origina eso. Entonces, cables mal colocados. Cuarto, una causa importante para tener en cuenta es el bloqueo de la rama izquierda del arde GIST. Aquí no tenemos un QRS ancho. Cinco, la parte que tiene que ver con marcapasos, que a veces no vemos la pequeña espiga de marcapasos. Entonces, esas son las causas más frecuentes de falta de progreso de la R en B1 a B3. De acuerdo a la historia de este paciente, pues obviamente tendremos que tener en cuenta esta posibilidad, el IAM antiguo, anteroceptal, y el EPOC por la historia que tiene este paciente de gran fumador y saber que consulta por disnea y tos productiva. Aquí, este electrocardiograma nos dice que hay una taquicardia sinusal, de que hay una anormalidad auricular derecha e izquierda, una falta de progreso de la onda R de B1, B3 que puede corresponder con todo lo demás que vemos, y la historia del paciente con un hallazgo de una, se ve en pacientes con EPOC. Listo. Pasamos a nuestro segundo electrocardiograma. Estamos frente a un señor de 53 años de edad. Su molestia es dolor retroesternal y palpitaciones. Fundamentalmente es una molestia retroesternal en un señor de 53 años que al llegar a urgencias lo notamos, está bien, no está pálido, la presión arterial está satisfactoria, pero encontramos un pulso muy rápido y tomamos este electrocardiograma que tiene las 12 derivaciones, un dedo largo, la línea de base es buena, desafortunadamente aquí se cae un poco la línea de base en las derivaciones B5 y B6, en D2 se ve esta partecita que no está estable la línea de base, pero es un electrocardiograma que podemos interpretar, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos la situación de este paciente. Miren el electrocardiograma, analícenlo sistemáticamente, suspendan la grabación. Ahora miremos las preguntas. ¿Cómo lo enfocaría? ¿Como una taquicardia sinusal? ¿Como una taquicardia atrial? ¿Como una taquicardia por reentrada nodal versus taquicardia atrioventricular ortodrómica? ¿Como una fibrilación auricular? ¿Como un flutter atrial? Vamos entonces a buscar la explicación y al análisis que debemos hacer. Propón tu diagnóstico. Y este es mi enfoque. Volvemos otra vez a nuestro esquema que nos ayuda saber si hay una taquicardia, si hay un RR constante, si son complejos estrechos,
definir si estamos frente a taquicardia sinusal, taquicardia atrial, flutter atrial, reentrada nodal, taquicardia atrioventricular ortodrómica. ¿Vale? Entonces, pasamos a analizar nuestro electrocardiograma. Cuando estamos frente a una taquicardia, es clave definir para determinar su frecuencia cardíaca si es rítmico o arrítmico. Entonces, el primer detalle es definir si estamos frente a un ritmo regular o no. Vean ustedes que tenemos un RR constante. Determinamos entonces la frecuencia. Este que está más cerca de una rayita más oscura, si hubiera caído a 5 milímetros, la frecuencia era de 300. Y aquí está antes 150, 180, 220 por minuto. Entonces, 30 latidos por cada milímetro, 150, 180, 220, 120 latidos por minuto. Definitivamente taquicárdico. Entonces, estamos frente a una taquicardia rítmica. Complejos estrechos. Observen, el QRS no mide más allá de 80, 90 milisegundos. Correcto, estamos frente a una taquicardia rítmica de complejos estrechos. Entonces vamos a buscar onda P para determinar si es como la anterior, un ritmo sinusal, si esa P es sinusal o no sinusal, si no hay onda P, qué explicación le damos a esto, etcétera, etcétera. Entonces miramos juiciosamente y buscamos detrás del complejo la presencia de una onda P. Y vean ustedes que no somos capaces de determinar si aquí, en la parte del RR, la línea de base, hay una onda P clara como la vimos en el caso anterior. Entonces buscamos si hay onda P posterior al complejo y nos da la impresión de que aquí hay una especie de S y una posible P retrógrada, una pseudo S, una P retrógrada, y un dato clave cuando vemos taquicardias donde no vemos una onda P sinusal como la observada en el caso anterior, buscamos en V1 y encontramos esta pequeña R prima terminal. Vean ustedes que hay una R, S, y esto se le llama pseudo R, por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos una taquicardia rítmica de complejos estrechos, donde empezamos a buscar y vemos que posterior al complejo hay una pequeña P y esa P está muy cercana a la onda R. Llamamos eso un intervalo RP corto. Estas características de las que hemos mencionado, todas apuntan a una taquicardia por reentrada nodal. Es muy difícil uno comprometerse exclusivamente con taquicardia por reentrada nodal porque se manifiesta muy parecida la taquicardia atrioventricular con movimiento circular ortodrómico. ¿Ok? Son muy parecidas y entonces uno puede hacer el diagnóstico inicialmente con estas dos posibilidades. La solución la vamos a tener después de que entre el ritmo sinusal y miramos qué pasa con el paciente. Nuevamente miramos aquí las 12 derivaciones y quiero mostrarles este caso porque aquí está muy completo lo que quiero ahora analizar con el caso que acabamos de ver. Esta es una jovencita embarazada que llega por palpitaciones. ¿Cómo la enfrentamos? Tenemos las 12 derivaciones, un trazado de ritmo, muy bien la estandarización, excelente línea de base. Empezamos a analizar y nos encontramos de que hay un RR que es completamente constante. ¿Ok? Buscamos una línea, no, es que fíjense que no alcanza uno a determinar si una de estas QRS coinciden con una línea. Aquí tendríamos 300, 150, son 10 milímetros de diferencia, tiene una frecuencia de 150 latidos por minuto. Taquicardia rítmica
los complejos son estrechos, taquicardia rítmica de complejos estrechos, ya vimos qué posibilidades diagnósticas tenemos, empezamos a buscar onda P y vean ustedes que no somos capaces de determinar onda P. No somos capaces, pero siempre cuando estemos en esta circunstancia, miramos B1 y miren aquí nos encontramos la pseudo R, esa R terminal. Entonces, al encontrar esto, podemos decir, estoy frente a una taquicardia por reentrada nodal. Le hago maniobras vagales y miren a lo que sale. Ya tenemos entonces un ritmo de frecuencia 300, 150, 100, rítmico, buscamos detrás de los complejos y evidenciamos sin la menor duda la presencia de una onda P con todas las características de ser sinusal. Ya lo tenemos en ritmo sinusal. Y observen B1, cómo desaparece la pseudo R. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis amigos? Entonces, recuerden cómo se genera esta arritmia. Esta arritmia tiene un origen en que el nodo AB tiene dos zonas con diferentes características electrofisiológicas. La zona que está cerca de la tricúspide tiene una conducción lenta, se repolariza rápidamente, y la zona que está cerca de la mitral tiene una conducción rápida y se repolariza lentamente. Cuando llega el estímulo del nodo sinusal al nodo AB, empieza a pasar rápidamente por la parte rápida y lentamente por la lenta, pasa sin la menor duda el estímulo hacia el GIS y se despolariza el complejo QRS y simplemente forma la P, un segmento PR normal, el complejo QRS y la repolarización normal. Pero cuando llegan en estos pacientes con ciertas circunstancias y llega prematuramente un estímulo, encuentra el haz rápido en periodo refractario, no se ha logrado recuperar todavía, pero la zona lenta ya es posible estimularla, despolarizarla. Y entonces se despolariza la zona lenta y cuando llega a este punto, ya la zona rápida está despolarizable, ya ha perdido su periodo refractario, y entonces pues, baja el estímulo al ventrículo, pero se devuelve el estímulo a despolarizar esta zona que no estaba despolarizada, y fácilmente se puede generar aquí un movimiento circular, y por cada movimiento se despolariza aurícula y ventrículo. Por eso, pues hombre, cuando vemos este paciente, se despolariza rítmicamente, porque está haciendo un movimiento circular completamente, se despolariza rítmicamente, y como está ocurriendo simultáneamente la despolarización auricular y ventricular, está aquí metidita en el complejo y uno no lo alcanza a ver. Pero a veces se hace un poco más rápido la despolarización del ventrículo que la despolarización auricular, y entonces origina lo que hemos visto, que aparece a veces una pequeñita muesca en las derivaciones de inferiores, rítmico completamente, esa muesquita en las derivaciones inferiores, RP corto, y en B1 alcanza a aparecer esa pseudo R que en el momento de volver otra vez a ritmo sinusal desaparece. Entonces, volvemos otra vez a analizar nuestras posibilidades. Taquicardia sinusal. No es porque no vemos una onda P sinusal. Taquicardia atrial. Tendríamos que mirar que hubiese una onda P precediendo cada complejo QRS y que esa onda P en D2 no fuese de tipo sinusal. No vemos en ningún caso una onda P que podamos identificar. Ya vimos que se trata de una taquicardia por reentrada nodal. No somos capaces de identificar si es ella, o una taquicardia atroventricular ortodrómica. Las dos tienen manifestaciones muy parecidas. Fibrilación auricular, el RR es completamente constante. Flote natural, tendríamos que ver, 150 siempre hay que considerarlo, que el paciente al hacer una maniobra vagal nos despejaría las ondas de flúter completamente rítmicas y estaríamos encontrando que por cada dos complejos
estaríamos observando esa presencia. Es más, tengo un electrocardiograma al final de la presentación muy representativo de esto. Vamos a mirarlo porque creo que nos da un buen detalle para poder reconsiderar este detalle. Mírenlo. Aquí tenemos una taquicardia de 150 latidos por minuto, complejos estrechos, y cuando analizamos nos encontramos de que hay unas ondas que se repiten y que se están disparando a una frecuencia de 300 por minuto y que hay un bloqueo 2x1. Esto es un flúter atrial en el cual dos giros que se hacen en la aurícula de flúter logra uno de ellos pasar al ventrículo original la despolarización. Así veríamos un flúter atrial donde fíjense que aquí miramos esta barriguita y identificamos muy claramente la onda de flúter. Esto nos ayuda muchísimo a identificar un flúter y cuando vemos B1, aquí está el truco. Mire, aquí vemos una ondita y otra 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 ondita que se están disparando a 300 por minuto. Esta conduce, esta no conduce, esta conduce, esta no conduce. Es un flúter atrial donde hay dos despolarizaciones auriculares y por cada dos despolarizaciones auriculares hay una despolarización ventricular. Un flúter atrial 2x1. Bien, entonces creo que este caso ha sido una oportunidad muy chévere de hacer el diagnóstico diferencial. ¿Listo? Entonces vámonos a nuestro siguiente caso, ¿de acuerdo? Ya este lo resolvimos y el ejemplo muy bonito de la señora embarazada. Sigue nuestro tercer caso. Es una señora de 72 años de edad, con un EPOC importante. Ingresa al servicio, disnéica, cianótica y con palpitaciones. El médico le encuentra un pulso irregular. Toma juiciosamente el electrocardiograma para tratar de entender qué está pasando con esa paciente. Aquí tenemos las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Este es otro formato, pero ah, qué bonito es. Y tiene además trazado de ritmo con D1 largo, D2 largo, como es ideal en un paciente con alteraciones en el ritmo. Y tiene también B5 que da mucha información sobre la parte de repolarización. Listo, jóvenes, enfrentemos este electrocardiograma. Paren la grabación. Hagan su aproximación y vamos a ver las preguntas que nos formulan. Nos preguntan qué hay con el ritmo y igualmente vamos a tratar de sacar conclusiones de otros detalles que pueda aportarnos el electrocardiograma. Se trata de una taquicardia sinusal, es un flúter atrial, es una fibrilación auricular, es una taquicardia atrial multifocal, es una taquicardia por reentrada nodal. Bueno, la primera cosa que vamos a hacer es asegurarnos de cómo es el RR. Si el RR es constante o no, vemos que es una frecuencia rápida y entonces miramos con nuestro caliper o con un papelito y vamos rayando y nos damos cuenta que el RR es constante y las morfologías del complejo QRS son variables. De manera que vamos a nuestro esquema y tratamos de aproximarnos con la propuesta que tenemos. Vamos a definir si es taquicárdico. En este caso, RR variable. Y nos vamos a preguntar si los complejos son estrechos o son anchos. Si son estrechos, tendríamos las siguientes probabilidades diagnósticas. Fibrilación auricular, taquicardia atrial polimórfica, o presencia de ectopias supraventriculares frecuentes en un ritmo sinusal. Listo, ahí tenemos esas posibilidades. Entonces, vamos a ver ustedes a qué conclusiones llegaron. Entonces, nuestra primera parte es definir si el RR es variable y ya dijimos eso. Entonces, ahorita vamos a considerar la frecuencia.
Si el R es variable, tenemos que contabilizar cuántos complejos hay en 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow, wow! 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Tenemos 5 segundos y en 5 segundos tenemos un complejo, dos, hagámoslo más bien en el trazado largo que tenemos que nos permite mirar más, un mayor número de segundos. Entonces, hagámoslo aquí. Empecemos desde este punto y vamos a contabilizar 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que el equipo está marchando 25 milímetros por segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahora sí, podemos contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. ¿Cuántos complejos hay en los 6 segundos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Frecuencia promedio, 110 por minuto. Bien, entonces tenemos una taquicardia. Miramos si los complejos son estrechos o son anchos. Bien, ustedes que los complejos tienen 80 milisegundos. Son complejos anchos. Estrechos, perdón, en 80 milisegundos. Entonces tenemos una taquicardia arrítmica, RR variable. Con RR variable de complejos estrechos. Entonces, ya sabemos qué posibilidades diagnósticas tenemos. Taquicardia, RR variable, complejos estrechos, fibrilación auricular, taquicardia atrial polimórfica, presencia de ectopias ventriculares frecuentes en paciente con un ritmo sinusal de Bass. Miramos juiciosamente nuestro electrocardiograma buscando la presencia de ondas P. Complejo, buscamos onda P. Parece que esta fuera una onda P. Complejo, buscamos onda P. Aquí parece también haber una onda P. Complejo, buscamos onda P. Y hay onda P. Hay onda P. Miramos un trazado un poquito más largo. Y sí, sí hay onda P detrás de cada complejo. Y nos encontramos que esa onda P tiene diferentes morfologías. RR variable con P de diferentes morfologías nos hace el diagnóstico de una taquicardia atrial multifocal. ¿Qué está pasando con ese paciente? Que ese paciente no se está generando el estímulo en el nodo sinusal, sino que en múltiples sitios de la aurícula. Esto se ve con frecuencia en pacientes con EPOC, con hipoxemia, con una infección seria, con una hipoxigenación. Entonces, la respuesta que tenemos aquí es la siguiente. ¿Taquicardia sinusal? No. ¿Por qué? Taquicardia sinusal, rítmica, siempre hay onda P detrás de cada complejo y una P que es de características sinusales. Punto. Flutter atrial. Ya vimos que el flutter atrial es un movimiento circular, macro reentrada en la aurícula izquierda, que hace que originen esas ondas tan características de flutter que se disparan a 300 por minuto, entre 270 y 300 por minuto, completamente rítmicas por ser un fenómeno de reentrada y que usualmente tiene un bloqueo 2 por 1 y por eso da una frecuencia de 150. 300 el flúter, la aurícula, 150 el ventrículo. Rítmica, esta es completamente arrítmica, fuera. Fibrilación auricular. Entonces, como en la fibrilación auricular son múltiples los focos que hay en la aurícula, vemos es una línea de base completamente irregular, ondulada, y el RR es variable, como en este caso. Pero no se ven ondas P, sino que se ve es una línea de base completamente irregular. Aquí alcanzamos a determinar, como vimos, unas ondas P que son de diferente morfología, por lo menos de tres morfologías diferentes, como en este caso.
se ven claramente las ondas P, que son de diferente morfología. Y una taquicardia por reentrada nodal es rítmica y no se ve onda P, o se ve, como lo vimos en el caso anterior, esa ondita que se ve como una pequeñita S en 2-13 ABF posterior al complejo, o se alcanza a ver en B1 esa pseudo R que es tan bonita como la vimos en los dos casos anteriores. Entonces, en definitiva, estamos con una taquicardia atrial multifocal. Entonces, este paciente, en este electrocardiograma, miramos juiciosamente los otros aspectos del electrocardiograma y en general no nos llama mucho la atención. Aquí hay unos cambios de repolarización. Miren ustedes cómo hay unos cambios de repolarización. Probablemente este paciente está hipoxémico. No lo vamos a dedicarnos a hacer un análisis juicioso de esto. Aquí lo importante es reconocer en este paciente la presencia de una taquicardia atrial multifocal. Va a necesitar oxigenación, corregir los aspectos electrolíticos. Nos vamos para el siguiente caso. Es una señora de 71 años de edad, consulta por disnea, tos y palpitaciones. Una historia un poquito más amplia, jubilada, fue docente, reside en Medellín, hipertensa durante 20 años, recibe losartán y nifedipino. Venían siendo manejada y estudiada para un reflujo gastroesofágico. En una valoración prequirúrgica estaba en disnea de reposo, palpitaciones, le tomaron un electrocardiograma después de haberla encontrado hipertensa, con una frecuencia cardíaca de 120 con pulso arrítmico, con frecuencia de pulso de 102 por minuto, una disociación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso, no soplos, sí con crépitos bivasales, sin hepatomegalia, sin distensión yugular, pero ven ustedes, disnéica, crépitos, este hallazgo le hace pensar a uno muy seriamente en que está haciendo una falla cardíaca y que algo está ayudando, posiblemente un trastorno del ritmo. Entonces el electrocardiograma se convierte en algo muy, muy importante. Y aquí tenemos el electrocardiograma de las 12 derivaciones, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y un dedo largo que nos ayuda muchísimo. Entonces, aquí tenemos este electrocardiograma. Suspendan la grabación. Mírenlo juiciosamente. Estas son las preguntas. Bueno, estamos frente a una taquicardia atrial multifocal. Es una fibrilación auricular. Es una taquicardia por reentrada nodal. ¿Es un ritmo sinusal con ectopias supraventriculares? ¿Es un flutter atrial? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es definir si estamos frente a un paciente que tiene un RR constante o un RR variable. Tenemos una derivación de ritmo muy chévere, un dedo largo. Miremos, tomamos nuestro caliper o el papelito con las marcas y nos encontramos, mis amigos, que el RR es completamente variable. Vemos que los complejos son estrechos. ¿Cómo procedemos? Ya sabemos el esquema que nos hemos propuesto. Es una paciente, vamos ahorita a determinar la frecuencia, tiene un RR variable, mirar si tiene complejos estrechos, tenemos probabilidades diagnósticas, fibrilación auricular, taquicardia atrial polimórfica, presencia de ectopias supraventriculares frecuentes. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar en esta paciente. El primer detalle es definir qué frecuencia tiene, si el ritmo es regular o irregular, y ya miramos que el RR era completamente variable. ¿De acuerdo? Complejos estrechos. Y vamos a buscar presencia de onda P. RR variable, vamos a ver si está taquicárdico, y aquí no alcanzamos a tener los 6 segundos, vámonos a este trazado que tiene
un dedo más larguito. Entonces hacemos como el anterior, vamos a determinar 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 4 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. ¿Cuántos complejos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 110 latidos por minuto. Definitivamente estamos ante una arritmia, taquiarritmia, y vamos a mirar otra vez. Su RR es variable. Y lo que sigue a continuación, ¿cierto, mis amigos? Es buscar si hay presencia de onda taquicardia, arrítmica, de complejos estrechos. Esa vaina es supraventricular, taquicardia rítmica de complejos estrechos es supraventricular. Buscamos la presencia de onda P. Ah, ¿será esto una onda P? ¿Será esto una onda P? ¿Será esto una onda P? ¿Será? Miren ustedes que cuando vemos realmente lo que hay es una línea de base ondulada. Y cuando vamos a mirar V1, V1 sigue siendo muy importante cuando el ritmo no es sinusal. Vean ustedes que le da la sensación como si hubiese un flúter irregular, pero la línea de base es muy irregular. No corresponde a las líneas lindas de flúter rítmicas. Entonces, esta línea de base ondulada, donde no somos capaces de determinar, miren ustedes este pedacito de acá, uno no determina onda P, es una línea de base ondulada, hace el diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces, nuestro diagnóstico es una fibrilación auricular. Es una línea de base que es ondulada, irregular, y el RR es completamente variable. Entonces, este paciente tiene una fibrilación auricular. ¿Por qué no es una taquicardia atrial multifocal? Como lo vimos en el otro caso, necesitamos tener claramente onda P detrás de los complejos y que esa onda P sea una onda P que sea variable en su morfología, por lo menos tres morfologías distintas en todo el trazado. Entonces, esto sería una taquicardia atrial multifocal. Claramente RR variable con P de distintos orígenes. ¿Por qué no es una taquicardia por reentrada nodal? ¡Claro! RR completamente constante. Posiblemente con esa pesita posterior o con la pseudo R en V1. Ritmo sinusal con ectopias supraventriculares. Veríamos claramente la presencia de ondas P. Aquí complejos ectópicos, pero el ritmo de base sería claramente un ritmo sinusal con presencia de frecuentes ectopias supraventriculares que lo hacen irregular, pero que de fondo el ritmo de base es un ritmo sinusal. Vean ustedes en este caso cómo se ven de clarito las ondas P y estas son las extrasístoles. Con su pausa compensadora nos dan una RR variable, pero el ritmo de base en este caso es sinusal. ¿Por qué no un flúter atrial? Recuerden que veríamos, aquí nos dio mucha provocación decir que en V1 hay ondas de flúter atrial, pero el flúter atrial recuerden que es completamente rítmico y usualmente lo correcto es que cada dos ondas de flúter aparezca un complejo QRS. Aquí en este caso queda uno con dudas porque a veces de pronto ve como ondas de sierra, pero las ve irregular. Algunos han llamado esto un fibrilo flúter y puede darse que de pronto se combine fibrilación con flúter atrial. Una aurícula en flúter y otra aurícula en fibrilación auricular. Pero aquí en este caso definitivamente nos quedamos en que ese paciente tiene de fondo una fibrilación auricular.
¿De acuerdo? De ese manejo como tal. Nos llamó muchísimo la atención en este electrocardiograma la presencia de este complejo QRS ancho. Te diría un hombre, se trata de una extrasístole ventricular. Hay un fenómeno de fibrilación auricular que es muy bonito, que después de un RR largo, si se presenta un RR corto, puede haber una aberrancia. El complejo QRS puede ser aberrante, puede ser ancho. Y eso se denomina el fenómeno de Ashman. Después de un ciclo largo, se presenta un ciclo corto y hay aberrancia en el siguiente complejo. No es un complejo ventricular, sino es un complejo supraventricular con un bloqueo de rama funcional de la rama derecha del ardejis, que es lo usual. Y es interesante porque a veces se pueden presentar en forma repetitiva, ya no solamente ser un solo latido. Miren, este paciente tiene un RR variable. La línea de base es ondulada, un RR largo, un RR corto, y miren cómo estos cuatro complejos son anchos, RR variable, y luego vuelve otra vez a ser estrechos. Estos complejos son un fenómeno de Ashman, que es un fenómeno de que hay un bloqueo funcional de la rama derecha de la ardejis. Espero que la solución de estos casos los haya dejado contentos. Cualquier duda me escriben con el mayor gusto y hasta la próxima.